¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video para este canal. Como siempre, trayéndoles información actualizada de lo que está sucediendo en la plataforma. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas. Sígueme en el canal del Salseo de Fran para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma. Bueno, vamos a comenzar con una noticia bastante agradable. Ya como estás viendo en el título del video, incluso ya lo habrás visto en la miniatura. Pues sí, el youtuber Luzu y su esposa Lanita, pues anunciaron básicamente el día de ayer, o sea, en el transcurso de la madrugada, anunciaron que ya son papás. Sí, Luzu ya nació su bebé de Luzu. Hay que recordar que unos mesecitos atrás ellos nos habían anunciado que estaban embarazados. Ya nada más era esperar la fecha en el que iba a nacer su bebé, y esa fecha llegó el día de ayer, ya que Luzu en Twitter estuvo posteando unos mensajitos. Por ejemplo, subió esta fotografía en la cual se le ve a Luzu pues vestido, listo para entrar a apoyar, listo para entrar al quirófano al lado de su esposa para que nazca, para que vea cómo nace su bebé, que al parecer, si no estoy mal, fue niño. Ya Luzu nos actualizó después de un par de horitas, nos actualizó y subió un tweet más en el cual se le ve a Lana ya en una habitación descansando, y eso quiere decir que ya nació el bebé de Luzu. Las reacciones ante los youtubers, las reacciones de sus compañeros y amigos no se hicieron esperar. Muchísimos lo estuvieron felicitando. Ya saben, los compañeros con los que él colabora en muchas de las series en las que él ha trabajado, por ejemplo Ibai, por ejemplo The Grefg, Willy Rex, Vegeta, todos estos youtubers con los que siempre ha colaborado Luzu, todos le estuvieron mandando sus buenos deseos, le estuvieron felicitando por el nacimiento de su bebé. Enhorabuena por Luzu, que ya es papá. Ahora sí, a disfrutar de una nueva etapa, a disfrutar de algo tan bonito como es el ser papá. Enhorabuena por Luzu, felicidades. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí del canal del Salseo de Fran. ¿Tú qué opinas? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema. Y dime tú, ¿quién crees tú que sea el siguiente youtuber en volverse papá? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y chicos, pasando a un segundo tema. A ver, este tema no es tan nuevo, pero ha habido gente que creo que todavía no se ha enterado de cómo está esta situación entre estos youtubers. Voy a básicamente resumirles y les voy a poner los videos de los youtubers, porque ellos ya hablaron, ya aclararon toda esta situación. Voy a hablar de Selim y el coreano, o mejor conocido como Minu, creo se le dicen de cariño en las redes sociales. Son dos youtubers coreanos que radican aquí en México, ¿no? Pues han sido muy queridos, la gente los quiere muchísimo, y bueno, hay muchísima gente que los estuvo siguiendo en sus redes sociales. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Bueno, les voy a resumir. Minu y Selim, unos meses atrás, bueno, ya casi un año atrás más o menos, ellos pues unieron sus vidas en matrimonio. Ya llevaban juntos alrededor de 6 años y pues ellos decidieron pues unir su vida en matrimonio hace unos meses atrás, casi un año más o menos. Y bueno, todos sus seguidores en aquel momento pues felicidades, incluso hicieron su video en YouTube, pues grabaron su boda y toda la cosa, todo muy bien, todos felices. Y pues la gente realmente no sabía lo que estaba sucediendo en la relación de Minu y Selim, ¿no? Todo muy bien, casados, felicidades, ¿no? Después de que se casaron, no tardó muchísimo y empezaron a surgir cositas bastante extrañas que a muchos de los seguidores les empezó a llamar la atención. Muchos de ellos comenzaron a notar que Selim dejó de aparecer en videos de Minu. Ya no aparecía Selim se la pasaba viajando muchísimo. Ellos empezaron a decir que pues por cuestiones del trabajo ellos tenían que viajar y que por esa razón casi no estaban juntos, ¿no? La gente pues no se lo empezó a creer muchísimo, porque ya era demasiado raro
que los dos ya no aparecieran juntos en básicamente ningún video. A eso le agregas que empezaron a salir rumores de que Minu estaba teniendo sus queveres con su, creo que su asistente, estaba teniendo sus queveres ahí, como que andaban ahí de manita sudada. Empezaron a salir este tipo de rumores y bueno, la situación se comenzó a salir de control, ¿no? A partir de ahí no se había dicho básicamente nada, sino que comenzó el rumor más fuerte de que Celine y Minu se habían divorciado de manera pues privada, ¿no? Que nadie sabía que ellos ya se habían divorciado. No habían, no, y esto es lo más complicado, porque ellos se casaron por ahí de, creo que octubre o noviembre del año pasado, más o menos. 6 meses después comenzaba el rumor de que ellos, pues básicamente ya se habían divorciado. O sea que su matrimonio fue total fracaso. Nadie sabía por qué. Lo único que había era el rumor, ¿no? Pero nadie había confirmado absolutamente nada de que si de verdad estos dos ya se habían separado. Bueno, ¿qué pasó ahora? Resulta que hace unas 2 semanas atrás, creo que tanto Minu como Celine no aguantaron la presión mediática, no aguantaron el hecho de que todo mundo preguntando qué había pasado con ellos dos, y seguían saliendo los rumores, y ya los rumores eran mucho más fuertes de que ellos dos ya se habían separado, pues terminaron colapsando, terminaron confesando lo que muchos seguidores no querían escuchar. Y sí, pues ellos mismos, tanto Celine como Minu, de manera separada, confirmaron de que ellos están divorciados o se iban a divorciar. La razón, ellos mismos nos la explican. Minu hizo un directo en Instagram en el cual él, de manera resumida, te lo voy a decir, él dice: ¿sabes qué? Simplemente no nos entendimos. Las cosas se salieron de control. Por lo que yo entendí, el carácter tanto de Celine como el de Minu no les ayudó en lo absolutamente nada. Tuvieron sus diferencias, pelearon, al parecer se la pasaban discutiendo todos los días, y eso fue lo que básicamente hizo que estos dos se separaran, ¿no? Acto siguiente, Minu subió un comunicado en sus redes sociales, comunicado que no tengo, no lo busqué, un comunicado en el cual pues hablaba del tema de lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Después de ese comunicado, Celine lanza su propio video en el cual también explica paso a paso bastantes detalles respecto a lo que la gente estaba diciendo, y ella también en ese video confirma todos los rumores que se estaban diciendo respecto a su relación. Sí, nos vamos a divorciar, dice Celine. Y eso fue básicamente todo lo que estaba sucediendo. Para las personas que siguen a estos youtubers y todavía no estaban informadas o todavía no estaban enterados de que realmente ellos dos ya se habían divorciado, pues bueno, aquí tienes la información completita. Sí, Celine y Minu, del canal El Coreano, con más de 1.200.000 seguidores, sí, ya están 100% divorciados, separados. O sea, básicamente ellos ya, cada quien por su lado, están trabajando de manera separada. Ahora, lo que se quedó en el aire es el tema de que si Minu realmente continúa saliendo o sigue viendo a su asistente, a la que le ayudaba a grabar sus videos y ese tipo de rollos. Eso es lo que todavía nadie sabe y nadie ha podido confirmar al respecto. Pero bueno, esta es la información que existe de estos youtubers, y lo comento porque son dos youtubers que realmente son muy queridos en la plataforma, tanto el coreano Minu como Celine. La verdad, la gente los quiere muchísimo, les gustan mucho sus videos, pero sí estaban muchos preocupados por el tema de qué había sucedido con su matrimonio. Y bueno, pues por desgracia su matrimonio no funcionó, y hoy en día ellos pues básicamente cada quien está por su lado. Pero bueno, son cosas de la vida, cosas que le suceden pues a muchas parejas, ¿no? En fin, ahí tienen la información, chicos. Aquí abajo en los comentarios, pues déjame tu opinión respecto a este tema. Si no sabías el tema de Celine y Minu, pues ya estás enterado. Al final del video te voy a poner fragmentos pequeños de video de lo que dijo Celine y de lo que dijo Minu, para que pues escuches de boca de ellos lo que
lo que pasó. En fin, chicos, yo con esto llego al final de este video. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma. Y ya saben, si tienes algún salseo, alguna nota, no olvides hacérmela llegar por alguna de mis redes sociales, @elsalseodefrank. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye, gente. Pregunta, ok. Muchos preguntan, entonces, ¿por qué casaron? ¿Por qué se casaron? ¿Fue una mamada? ¿Fue un show para el video? Para nada, amigos, para nada. O sea, mira, yo soy inmaduro aún y pensé que era un adulto y pensé que podía entender la diferencia que siempre tuvimos. Como yo soy una que siempre tuve confianza, entonces lo que yo estaba pensando fue de que, pues, aunque tenemos esta diferencia, con el amor podemos, ¿cómo se llama?, resolverlo. Pero al final no se dio. Pues por los 6 años que salimos, obviamente sí tuvimos momentos muy, muy felices, momentos alegres. Amamos entre uno al otro, claro que sí. Amamos uno al otro. Pero después, no sé, ¿desde cuándo? No sé. Pero pues empezamos a ver más diferencias. Público por ahora, en este momento, porque yo quería más que nada esperarme hasta que se acabara todo esto, hasta que fuera oficial y ya después sacarlo a la luz, al mundo, y aclarar las cosas con ustedes. Pero bueno, como ustedes saben, sí es real y sí es oficial, nos vamos a separar. Supongo y sé que tienen muchas dudas al respecto, pero no quiero entrar a detalles y no lo voy a hacer. Así que solo espero que entiendan esta situación y no me pregunten más a mí ni a él, por favor. Segunda cosa que quiero aclarar, esto sí es lo que más esperaban ustedes. Mi opinión sobre los rumores, mi opinión sobre los chismes, mi opinión sobre la supuesta relación que tienen Mino y su asistente. Para serles honesta, en un principio sí me sacó de onda, sí fue como que ¿qué está pasando? Sí vi los stories que subió Marcela. Claro que me creó esa incertidumbre en la confianza que tenían los dos. Y luego empezaron a salir los rumores. Me mandaron 1,000 mensajes. No es broma. 1,000 mensajes mediante email, mediante DM, mediante mensajes de Facebook. De que los habían visto juntos. Que los habían...